Singer modelo 4411. A ver, esta es una máquina de alta velocidad, su motor es de 90 watts. Ya. Entonces, en la parte de acá, en este poste de acá, va a ir el hilo, el tubino de su carretel que están utilizando, ¿no? Del hilo, ¿ya? Y si es hilo grande, ya saben que puede ir al piso de su mesa, abajo. Abajo, no acá, sino al piso de la mesa. Están trabajando para que el hilo tenga desenvolvimiento. Cuando es carrete grande, así, de ese tipo de carretel. ¿Ya? Entonces, el hilo viene de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer acá es, vamos a aprender a llenar el carreto de la bobina. Entonces, esto va en la parte de acá. Corremos hacia el lado de la flecha y esto viene ahí. El carreto. Este carreto lo vamos a llenar en la parte de acá. Acá, ¿ves? Ingresa a cualquier lado. Ahí va. Ahí, ingresa. Ahora, el hilo. El hilo viene, si el tubino está en la parte de acá, viene acá y ve. Ahí, en este guiador de acá. Luego viene en este otro guiador. Esto es muy importante, tiene que ingresar para que el hilo llene parejo, no llene flojo y mi costura salga perfecta. ¿De acuerdo? Acá le damos un par de vueltas ahí nada más. Ahí. Ahora, esto lo corremos a la parte. Siguiendo la flechita acá, ¿ve? Ahí. Corremos al lado derecho y automáticamente va a llenar esa bobina de ahí. Ahí lleno la cantidad necesaria, giro nuevamente hacia el lado izquierdo y saco la bobina. ¿Ya? Esto de acá es de la siguiente manera, ve. Ahí, en esa posición y lo colocamos ahí. Que gire siempre va a girar así. Entonces, colocamos ahí y esto ahí no queda. Si ustedes lo dejan ahí, la máquina le va a enredar el hilo en la parte de abajo, no le va a coser bien. Entonces, esto ingresa acá por esa ranura, ve. Siguiendo el hilo acá, ve. Ahí, ve. Ahí, ingresa. Entonces, ahí ya hay una tensión ahí. Esto va a trabajar ahí. Dejamos ahí y colocamos la tapita protectora. Ahí, listo. Ahora, el pase del hilo. El hilo viene en la parte de acá. Ahí ve. Primer agujero ahí. Primer agujero. Viene en la parte de acá. Siguiendo la flecha, número 3. Número 3. Ahí ve. Número 4. Vamos hacia arriba por el segundo ranura. Ahí ve. Y acá va a haber un guiador. Ese guiador puede que esté arriba o puede que esté abajo. Si está hacia abajo, con la volante de la parte de acá, con esta volante, lo vamos a mover ahí, ¿ve? Y ahí va a aparecer el guiador en la parte de arriba. ¿Se dan cuenta? Ahí aparece. Ahora, ahí. Esto es para pasarlo, es por la parte de acá, así siguiendo la flechita, ingresa, ya está. Lo importante es que el hilo ingrese acá, ¿ve? Ingrese en este agujero de acá. Ahí. Ya, una vez que ingresó, nuevamente bajo por ese guiador de ahí, por esa ranura. Ahí, ese guiador de acá. Y ahora viene a ese otro guiador que viene acá. Ahí ve. Eso es como si yo lo estuviera pasando así de frente. Pero para pasarlo es más fácil. Ahí ve. Cojo los dos hilos acá, de ambos lados. Ahí ve. Lo voy a enganchar. Y listo. ¿De acuerdo? Listo. Ahora solamente queda ubicarlo de frente a la aguja nada más. Ahí, ubicamos de frente a la aguja y listo. Jalamos el hilo manualmente con la volante, giramos y ya está. Ya está el hilo hacia arriba, por debajo del de prensa tela, el hilo y listo. Bueno, ahora sí colocamos nuestra telita que vamos a coser. Ahí ve. Ahí. Y acá. Este volante de acá es el tamaño de mi puntada. Esto de acá, ve. Este tamaño de puntada. De acá. La distancia. Por lo general, eso trabaja ahí en número 3. Pero si ustedes quieren puntada más pequeña, número 2. O de repente puntada más grande para jeans o para polar, número 4. Para edredones. Es puntada más grande. Pero por lo general es puntada número 3. Ese es el punto estándar, el que más se utiliza. Esto de acá, esto va a ser la función que yo quiero que haga la máquina. Aquí tiene costura recta, tiene zigzag, tiene tricor para elástico y los restos son bordados. Para punto invisible, un bordado, bordados, los restos son bordados.
¿ya? Y también tiene para hacer ojal automático en cuatro pasos. Vamos en postura recta. Eso de acá también se mueve a ambos lados, giratorio ahí bien, rotativo. Punto recto. Punto recto es esto. Acá está en puntada número 3. ¿Ya? Y esto de acá, este botón de la parte de arriba, tiene que estar ahí, ¿ve? Número 0. Ahí 0. Ahí mi máquina va a dar punto recto. ¿Se dan cuenta, ve? Punto recto, puntada número 3. Exacto. Quiero puntada más pequeña, por ejemplo, puntada número 2. ¿Se dan cuenta? Puntada pequeñita, 2, para cuello de camisa. O de repente quiero una puntada más grande, que es la número 4, como ya les dije, patela más gruesas. Ahí está, ve. Es una puntada bien grande, ¿ya? Pero por lo general se trabaja acá en punto número 3, que es el punto estándar. Este botón de acá es el botón de retroceso, para asegurar la costura al inicio y al final. Entonces, esto trabaja así de trabajo, hacia abajo y retrocede. O de repente quiero hacer un parche. ¿Ahí ve? Ese es el botón de retroceso. Este de acá, ahí está. Botón de retroceso. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a hacer una función acá. Allá. Esto de acá, este botón siguiente de acá es para la posición de la aguja. Por ejemplo, acá ve. Ahí la aguja cae en el centro de la patita. En el centro. Si yo muevo este botón de acá de arriba, ve. Esto lo coloco ahí al otro costado. La aguja se mueve acá, ve. Ahí cae al otro costado. Y si yo lo muevo al otro costado, acá ve. Al otro lado. Esta es posición de aguja que algunas máquinas no traen, pero esta sí. Por lo general se trabaja en el medio, ahí ve, punto medio. Ahí. Ahí se trabaja. ¿Ya? Ahora, yo quiero hacer zigzag en esta máquina de acá. Para hacer zigzag veo primero la función del zigzag. ¿Cuál es zigzag? La que sigue, esta función de acá, ve. Esto es para hacer el falso remalle cuando no tengo remalladora, si utiliza, o para diseño también. Entonces, lo pongo el punto acá. Entonces, significa que la máquina va a hacer zigzag. Este de acá es el recorrido, o sea, más o menos lo pongo ahí en número 2, y esto va a ser el ancho del zigzag. Si ustedes lo dejan este botón en 0, y por más que quieran hacer zigzag, no van a poder, va a ser la máquina línea recta, ¿ven? Línea recta. Entonces, este botón va a ser el ancho del zigzag. Lo pongo, por ejemplo, ahí número 3 más o menos. ¿Se dan cuenta, ven? Acá. Este ancho de zigzag regula este botón de acá, ¿ven? Mientras más número tenga, más ancho el zigzag de acuerdo a este puntito. Todos tienen un punto medio. Punto, punto. ¿Ya? Y este tupido de zigzag lo regulamos con la puntada. Por ejemplo, si yo quiero que este de acá, este zigzag me salga más tupido, o sea, más pegado, entonces lo pongo ahí, por ejemplo, ahí, casi uno. ¿Se dan cuenta? ¿Ves? Queda más tupido el zigzag, ya saben, ese es de este botón de acá. Si yo quiero que el zigzag me salga más ancho, es este botón de acá, ¿ves? Por ejemplo, lo pongo 5. Ahí, ¿se dan cuenta? Sale más ancho el zigzag. Entonces, ¿qué quiere decir? Ancho de zigzag y tupido de zigzag. ¿Ya? Listo. Quiero hacer un bordado, por ejemplo, un bordado de los que trae esta máquina de acá. Lo primero que voy a hacer es ubicar el acabado que yo quiero que haga la máquina. Por ejemplo, en este caso yo quiero que haga este acabado de acá, ¿ve? Este. Arriba, al punto. Ahí. Listo. Ese es el primer paso. El segundo paso va a ser el botón de acá, que esté entre 0 y 1, ¿ve? Entre 0 y 1, en el medio. Medio, acá.
Y este botón de acá arriba, el regulador de zigzag, es de todo. Todo el ancho de zigzag en 6. Ahí vamos a trabajar este bordado de acá. Dando todo esto acá, entre 0 y 1, esto en 6. Y vamos a trabajar ahí. Se dan cuenta, ahí mi máquina diseña el bordado que yo lo he puesto. Quiero hacer el otro, el que sigue, el siguiente, el de acá, ¿ve? Simplemente lo muevo acá, ahí ve, arriba al punto y nada más. Dan cuenta, ahí está diseñando el otro bordado. Y así voy a diseñar todos los bordados que trae esta maquinita de acá. Todos estos diseños que están acá. Quiero regresar a mi máquina a punto recto. Ya saben que es acá y ve. 3. Y ahí, punto recto normal. Y acá en el número 0. 0, 3, recto acá. Ahí mi máquina está en punto recto, lo que más voy a utilizar. Ahora, esa máquina también hace ojales, como les dije, ¿no? Entonces, para hacer ojal, el proceso es el siguiente. En esta tapita de acá, ¿ve? Esto sale. Jalamos de la parte de acá, de abajo. Ahí, jalamos y esto sale. ¿Para qué se utiliza esto? Esto se utiliza mayormente cuando es, cuando en el caso de que vaya a levantar la basta de un pantalón. Por lo general, las bastas vienen cerradas, ¿no? Ahí, ¿ve? Ahí. Vienen selladas. Entonces, esta basta ingresa acá. Ingresa y solamente da la vuelta, ya más práctico. Eso se llama brazo libre. Brazo Acá. tortuga. ¿Ya? Eso se utiliza, como les dije, para hacer eso. Dentro de esta tapita de acá, de esto, vienen los accesorios. ¿Ya? Esta cajita de acá. Ahí colocamos. Esto de acá es la patita de hacer ojales. ¿Ya? Acá viene agujas. Le viene carreteles, le viene esto de acá que es para el tubino en la parte de acá, ahí ve, ingresa, tubino, hilo, ya. Esto es para el cono pequeño o para el cono grande del protector, ahí ve, tubino, tubino grande, protector. Y este de acá es para el tubino pequeño, ahí ve, tubino, protector, ya. Listo. Esto es una patita para pegar cierres. Esto de acá, para pegar cierres. Y esto de acá es una guía para hacer acolchado. ¿De acuerdo? Listo. Y esto de acá es su desarmador. Para cambiar las agujas, para hacer limpieza a la máquina, para todo eso. ¿Ya? Ese caso vamos a hacer ojales. Entonces, para hacer un ojal, el proceso es el siguiente. Primero ubico este pie de acá, que es para hacer ojal. Segundo paso, levanto el pie prensa tela de acá, ¿ve? Entonces, ya. Levanto ese pie prensa tela y cambio este pie. Este lo voy a reemplazar por este pie de acá. ¿Cómo se reemplaza? De este botón de atrás, ¿ve? Hacia arriba y cae el pie. Ese pie prensa tela. Muy bien. Una vez que tenemos fuera ese pie prensa tela, ubicamos esto de acá, ¿ve? Esta de acá tiene como dos ranuras en la parte de atrás, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Como dos ranuritas. Y hay otra que viene como una uñita solita nada más, ¿ven? Acá, en la parte de acá. Listo. La ubicación es esta. Esta uña solitaria hacia atrás. Ahí ves. Y esta base de acá, esta basecita, tiene que ingresar a la otra base de acá. Entonces ubicamos ahí, ¿ves? Ahí. En la base, lo bajamos la patita. Ahí. Ahí va. Subimos esta patita para que ingrese. Una vez que ingresó, listo. ¿Cómo sé que ha ingresado? Hacia atrás, hacia adelante y esto pie no se cae. Ahí mi máquina ya ingresó. Entonces pasamos el hilo por debajo del pie prensa tela de hacer ojal y lo corremos hacia atrás. Ahí. Listo. Ahora ubicamos la tela. Ubicamos la tela. Obviamente nosotros ya en la tela hemos marcado
el lugar donde va a ser el local y la distancia del botón. Por ejemplo, en este caso, digamos que mi botón sea de 1, 2, 3, de 4 líneas. Entonces, ahí sea el tamaño de mi botón. Entonces yo voy a hacer un ojal de 4 líneas en este caso, ¿no? Entonces empezamos. Los pasos para hacer un ojal es lo siguiente, ¿ya? Primero, este botón de la parte de arriba del regulador de zigzag, esto lo corremos todo, número 6, ¿ya? Este botón de acá trabaja en el centro, ahí donde está. Y este botón de acá, que es el regulador de puntada o de el regulador de tensión de hilo, número 4. Ya, entonces, una vez estando esto en 6, este sí, botón de regulador de puntada viene acá, ahí donde está dibujado el ojal, ahí, en el centro. Y esto de acá son los pasos que yo voy a mover para que mi máquina haga un ojal. Muy bien, ya. Empezamos acá, ¿ve? 1, 1, ahí ve. Y este pie prensa tela lo corremos hacia atrás, ahí ve, porque el ojal es de atrás, ahí ve. Una vez haciendo eso, listo, empezamos acá. Número 1. Número 1 va a ser el atraque del inicio, ahí ve. Listo. Número 2, acá. Ahí ve. Número 2. Dije un ojal de 4 líneas, ahí está. De 5 líneas, 5 líneas. Ahí está. Ustedes se guían por este puntito que tiene acá con la línea grande. Ya, entonces. ¿Qué nos toca? El paso número 3. Va a ser el atraque, o sea, el atraque del otro lado, ya. ¿Se dan cuenta? Y ahora toca el número 4, que va a ser el retroceso. La tela no me voy a mover para nada, simplemente voy a cambiar de posición acá, nada más. Entonces ahí ven. ¿Se dan cuenta? Hasta llegar a mi punto de inicio de acá. Ahí, y planto. Listo. Ahí ya tengo listo mi ojal. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Ahora, este ojal yo también lo puedo hacer que se haga más separado el zigzag y más fino el ojal. ¿Cómo se hace eso? De la siguiente manera. Ahí. Si yo quiero que mi ojal salga más delgado, que no salga muy grueso, muy escandaloso, es este botón de acá, ¿ve? Este botoncito. De lo que estamos trabajando en 6, lo bajamos hasta 4,5, por ejemplo, 4,5, ¿ya? Empezamos nuevamente, ya saben, uno, el pie prensa tela no acá adelante, ¿no? Sino hacia atrás, ahí, porque el ojal se hace de atrás hacia adelante, o de adelante hacia atrás, se hace de adelante hacia atrás, ¿de acuerdo? Listo, empezamos, número uno, atraque de inicio, número dos, avance. Veo la distancia, 2, 4, 5 líneas. Subo la aguja. Número 3, el atraque del otro lado. Número 4, el retroceso. Punto de inicio. Planto mi máquina. Y ustedes se dan cuenta que este ojal es más fino que el otro ojal. Entonces, esta máquina trae regulador de tamaño de ojales, de ancho de ojal. ¿Se dan cuenta? Más fino, más grueso, más tosco. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, si yo quiero que este zigzag de acá sea más separado, vamos a hacerlo nuevamente acá. De lo que esto está entre 0 y 1, yo lo voy corriendo hacia el número 1, ¿eh? Hasta ahí, por ejemplo. Empiezo nuevamente. Punto 1. Atraque. Punto 2. Retroceso. Punto 3. Atraque del otro lado y punto 4, punto de inicio y planto. Y se dan cuenta acá, ¿ven? El zigzag sale más separado que este zigzag de acá. ¿Cómo se logra eso? Con este botón de acá. Eso trabaja entre 0 y 1. Si lo pego más al 1, sale más separado. Si lo pego más al 0, de acuerdo al punto, sale más tupido. ¿De acuerdo? Listo. Cambio de aguja en esta máquina, ¿eh? Para el cambio de aguja utilizamos esto de acá, ¿ve? Esto que es como una uña, esto es para cambiar las agujas. Entonces acá, en la parte de acá, ¿ve? Ahí no sé si logran ver, hay un perno, ¿ve? Ese perno lo vamos a aflojar con esta parte de acá, ¿ve? Aflojamos, aflojamos, aflojamos y la aguja cae, ¿ve? Jalamos la aguja y listo.
La ubicación correcta de la aguja es esto de acá. La aguja de máquina Singer tiene una parte plana. Esa parte plana va hacia atrás, hacia atrás. Parte plana hacia atrás. Ahí, a todo el tope. No sé si pueden ver acá, ¿ve? Esto tiene un pernito acá en la barra de la aguja. Entonces, ahí tiene que llegar la aguja, ¿ve? Ahí tiene que llegar la barra. Una vez que llego ahí, ajustamos nuevamente. Parte plana hacia atrás, no se olviden, y listo. Ajustamos. No muy fuerte, suave nada más. Listo. Eso es el cambio de la aguja. En el caso de que quieran utilizar aguja gemela, es el mismo proceso. La aguja es la misma, es el mismo cabo. La diferencia es que la aguja gemela del mismo cabo se desprenden dos agujas. Pero la ubicación es igualito. Es lo mismo. Ingresa acá, parte plana hacia atrás. Y los hilos se ubican, los dos hilos de las agujas se ubican por el mismo sitio. Por el mismo sitio. Acá. Los dos hilos van. Coloca las agujas gemelas y listo. Nada más. Nada más. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso de que quiero yo, por ejemplo, hacer limpieza de esta máquina de acá. ¿Ya? Para hacer limpieza, igual utilizamos esto de acá. ¿Ya? Esto de acá ingresa ahí. ¿Ve? Tiene dos pernos ahí. Uno acá y el otro acá. Saco primero esa tapa de acá, ahí ven. Y ahora estoy acá, ahí ven. Aflojo. Aflojo el otro lado. Ahí ven. Saco los pernos. Coloco a un costado. El otro perno, ahí, y ahora esa tapita de acá, saco este de acá, la patita, tapita plástica, coloco a un costado igual y saco esto de acá. No van a malograr nada acá, ahí ven. Entonces acá lo importante es que este peine de acá, o sea, las muelitas estén bien limpias ya. Si esto se llena de pelusa, la máquina comienza a fallar, comienza a no arrastrar bien la tela, a romper el hilo. Entonces, esto es lo más importante, que esto de acá esté sin nada de pelusa, esto de acá. ¿Ya? Y en el caso de que, por ejemplo, quieran ustedes regular esta bobina de la parte de acá, sacar esta bobina se saca con estos pernos de acá, ¿ven? Se afloja este y este, se quita esta guía de acá y sale esta bobina de acá. Eso es en el cuando quiero yo cambio de bobina de la máquina. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta? Esta máquina de acá es recomendable para telas gruesas, por lo que todo viene de metal, de fierro, ¿ve? Aquí no hay nada de plástico, ¿ve? Todo es puro fierro, no hay nada de plástico, ¿ya? Por eso es que se recomienda para todo tipo de tela. Y además viene con un peine de 5 líneas. 5 líneas significa que tiene buen arrastre, no se queda así nomás. ¿De acuerdo? Listo. Una vez que hice todo el proceso, mi limpieza. Quiero ponerle unas gotas de aceite, le pongo en la parte de acá. Unas pequeñas gotitas de aceite. Nada más, ¿ya? Coloco acá nuevamente, ahí ven. Ahí. Listo. Y coloco mis pernos acá, ¿ven? Solamente hice limpieza. Acá, una vez que terminamos de eso, colocamos acá la bobina. Ya saben, no se olviden ahí. Queda. Colocamos el pie prensa tela normal para todo tipo de trabajo. Igualito, ubico ahí. Listo. Coloco el protector acá, ahí ve. Tiene un ganchito, eso va para la parte de acá, ahí ve. Y acá lo empujamos nada más, ahí, y listo. Y ahora sí, colocamos el hilo y regresamos nuestra máquina acá a punto normal. Ya saben, ¿cómo regreso mi máquina a punto normal? Primero empiezo por la parte de abajo, veo mi puntada, puntada. Número 3 acá. Esto en 0, 0, 3, punto recto acá, líneas punteadas. Y mi máquina está en línea recta ahí, ve. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿para qué sirve este botón de acá? Este botón es el que me regula que mi costura salga así, ¿ve? Costura en la parte de arriba y costura en la parte de abajo, que no se montone el hilo, nada de eso. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que mi costura salga bien, entonces trabaja acá, ¿ve?
3 para telas licradas, 4 para telas normales y 5 para telas más gruesas como jean y todo eso. ¿Ya? Si alguien mueve este botón acá en 0, lo que sucede es lo siguiente, ¿ve? Ahí ve. ¿Se dan cuenta cómo queda mi costura en la parte de abajo? ¿Cuál es el problema ahí? Que no pasé bien el hilo acá o que este botón de acá esté en 0. Que esté en 0, que esté en 1 o que esté en 2. Ahí le va a suceder este problema de acá. ¿De acuerdo? Entonces, lo normal es acá, 4 o 5. Eso es lo normal. Yo muevo ese botón y automáticamente mi máquina se arregla. Sin llevarlo al técnico, sin asustarme, ya está. Mi punto acá y mi punto en la parte de abajo.